Jesús dijo una vez a los fariseos, o les reprochó entre tantas cosas una, que por su tradición invalidaban la palabra de Dios. Y nosotros podemos, si no estamos atentos, podemos empezar a entrar en el modelo de las cosas ya establecidas y mantenernos allí porque sí. Yo no hablo de cambiar por cambiar, ¿no? Yo no hablo de hacer por hacer. Yo hablo de estar muy atentos a no de pronto estar invalidando alguna cosa de la palabra de Dios en virtud de tradiciones nuestras, que aunque no sean tan viejas como las que otros tienen, al fin y al cabo para el efecto es lo mismo. Las tradiciones no tienen edad para producir lo que producen. No importa si son de 20, 30 o 100 años, producen siempre la misma cosa. Es como una vez compartíamos acerca de las tiendas, que las tiendas nos hablan de donde se ha tomado a Dios o donde se ha tomado algo que Dios hizo y se ha convertido en una forma de hacerlo siempre, se ha convertido en una denominación, como un evangelista del que hablamos mucho, que terminó vendiendo la tarima en la que él había predicado, por pedacitos la vendió, que porque allí había estado la gloria de Dios reposando. Entonces él dijo, bueno, voy a vender esto, y la gente se lo compraba. Uno no sabe, como lo he dicho otras veces, quién es peor, ¿no? Si el que la vendió o la gente que se la compró. Pero hay cosas parecidas, ustedes no han visto por ahí que se vende a veces aceite ungido. Algo hay de eso, ¿no? Y hay gente que lo compra. También me gusta decir al respecto que la Biblia no habla de aceite ungido, sino de ungir con aceite. Y debemos tener claritos los conceptos. Ungir con aceite es diferente a tener aceite ungido. ¿Dónde está la unción? Es que tenemos la tendencia a creer que la unción está en las cosas. No, permítanme decir que la estrategia de Dios son personas usadas de diferentes maneras, no formas de hacer las cosas. En todo caso, hablando de esas tiendas, que son los lugares en los cuales lo que Dios ha hecho una vez se ha convertido en una manera de hacerlo, y lo que Dios dijo se convirtió en una denominación, y lo que Dios hizo se convirtió entonces solamente en una rutina, y Dios se fue, pero la cosa se quedó allí. Pues al mirar uno la historia de la iglesia, uno ve una cantidad de tiendas, o al mirar la vida de la iglesia, uno ve tiendas por todas partes, sino que la cosa es esta, hay algunas que vienen hechas en, ¿cómo se podría decir?, en piel de camello, son muy viejas, hay otras que vienen en lona, son muy modernas, pero igual son tradiciones de las más recientes que están cumpliendo el mismo efecto de destrucción y de ahogamiento en cuanto a la presencia de Dios. Nosotros hemos querido en nuestras iglesias estar atentos a lo que el Señor está diciendo, así que debemos guardarnos entonces de no estar armando tiendas sobre cosas que Dios ha dicho o ha hecho, sino siempre más bien, según el modelo bíblico, estar levantando altares. El camino de los patriarcas se reconocía por los altares que habían dejado, no por las tiendas que ellos habían levantado. Durante mucho tiempo me confundió esa expresión de Jesús, porque Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y luego añade, y entrará y saldrá. Porque una vez adentro, ¿quién quiere salir? Era mi pregunta. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Hasta que al fin fui descubriendo algo, creo que algo entiendo un poquito de esto. Creo que el Señor está hablando de dos niveles de vida, no solamente a nivel individual, sino a nivel de iglesia. Porque la primera vez dice, el que por mí entrare será salvo. Pero la segunda vez dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que está hablando de dos niveles. El nivel de salvación, el número uno, la planta baja del edificio. Y el otro nivel, el nivel de la vida abundante, de hallar pastos. Y dense cuenta que las condiciones son distintas. La condición para ser salvo es solamente entrar. Entrar por la puerta. Y así la gran mayoría del pueblo de Dios vive hoy en día, únicamente en la planta baja del edificio de Dios. Entró y ya, es salvo, sí, está en el edificio. Pero unos cuantos han entendido que hay algo más. Que la condición para poder hallar vida abundante es entrar y salir. ¿Qué quiere decir esto? Estar dispuesto a dejar las cosas que hemos tenido para ir adelante con Dios en las que Él nos está entregando. El ejemplo que siempre uso para esto es el ejemplo de los animales que mudan de piel. O por ejemplo de la crisálida, que está allí en un momento como de muerte. Pero a menos que cambie la seguridad de ese lugar tranquilo y quieto donde nadie la molesta, ella no va a poder convertirse en una mariposa para conocer una nueva dimensión de vida. Igual nosotros, si no estamos dispuestos a dejar lo que creemos que sabemos,
o inclusive lo que verdaderamente sabemos, y si no estamos dispuestos a dejar lo que aún de Dios hemos recibido, yo no digo dejarlo por cualquier cosa todo esto, sino a cambio de lo que Dios nos propone hacia adelante, no vamos a poder entrar en ese nivel de vida abundante, de hallar pastos. ¿Saben? La tendencia del hombre es tener encima de sí un techo, algo que le dé seguridad, un lugar quieto donde pueda echar raíces. Y la invitación de Dios es contraria a esa tendencia. Una persona que ilustra muy bien esta tendencia es Pedro. Bueno, Pedro ilustra muchas cosas muy bien, pero una de las que mejor ilustra es esta tendencia, porque están en el monte Hermón, Jesús se ha transfigurado, sus vestidos resplandecen, aparecen junto a él Moisés y Elías. ¿Y qué es lo primero que Pedro dice? Lo que nosotros hubiésemos dicho en su lugar, la tendencia del hombre, maestro, la primera cosa, bueno es que estemos aquí. Parémonos y listo, anclemos la cosa, paremos el barco y dejémonos de cuento, ya, hasta aquí llegamos. Y la segunda, y hagamos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo que el Señor le responde? En el momento que Pedro está hablando, al Señor le gustaba interrumpir a Pedro, no sé por qué, pero le encantaba interrumpirlo, quizá para evitar que dijera más tonterías, ¿no? Ustedes saben que Pedro era el exhortador de Jesús, ¿ustedes lo saben? Una vez que se le alumbró la lamparita para decir tú eres el Mesías, Pedro se sintió en el curubito, en lo más alto, ¿no? Y bien dicen que el que sube como palmera, cae como coco. Entonces después escucha a Jesús diciendo que al Hijo del Hombre lo van a matar y va a ser sepultado y todo esto, y Pedro dice, no, esto no puede ser así, yo tengo que decirle al maestro unas cuantas cosas. Yo, como he sido microempresario de Pescadores Galileos Asociados, o Pescadores Galileos Incorporated, entonces yo voy a decirle a él que un momento, que las empresas se manejan de otra forma. Entonces lo llamó, mira, un líder de éxito no puede ponerse a decir cosas como esas, que te van a matar, mira, eso no es recomendable, eso no le da seguridad a los que lo siguen a uno, uno tiene que darles así algo firme, piso. No digas eso, que te van a matar, ¿cómo así? Que Dios te libre de una cosa de esas. Y la respuesta de Jesús, que no lo dejó terminar, apártate de mí, ya sabes, ¿no? Bueno, pues lo interrumpe de nuevo cuando está diciendo el cuento de las tiendas. Y una voz del cielo viene, una nube que oscurece todo, y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. El llamamiento del Señor es ese, estar oyendo la voz del Hijo de Dios permanentemente.
Durante un tiempo se puso de moda. Hay gente que a ver, digamos de otra manera, hay iglesias fotocopiadoras. Entonces, ¿qué es lo que se dedican a hacer? Están buscando cuál es lo último que está in en la iglesia. Entonces, vino del oriente tal estrategia, pues apliquémosla y ya, y fracasa. Vino después tal otra, apliquémosla igual, estamos tratando de modificar la cosa de alguna manera, así que usemos cualquier estrategia que pueda sernos útil, que en otro lugar haya dado resultado. Igual pasó cuando los simposios de alabanza comenzaron en Colombia, entonces se puso in en la iglesia la adoración y la alabanza. Y muchas gentes copiaron lo de Sion, olvidándoseles una pequeña cosa, que la única forma de tener lo de Sion es naciendo en Sion, y no únicamente estando de visita desde afuera, para tomarlo de afuera y aplicarlo, y también fracasó. Así que yo no hablo de salir a modas espirituales, sino salir al Señor. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿A dónde está Él yendo? ¿De qué está hablando? Y siempre, siempre será afuera de las puertas. Siempre más allá de lo que creemos. Cuando descalificamos algo, lo convertimos en candidato a que Dios lo use. Más allá de lo que pensamos que puede ser, Dios puede estarse moviendo, aunque nuestra denominación lo crea de otra manera. Amén. Para gritar que tú eres rey. Sí. Para gritar que tú eres rey.
La primera verdad a la que Dios está llamando a su pueblo es la verdad de que la iglesia de Cristo es una sola. Ay, hermano, pero eso ya lo sabemos. Creo con franqueza que no lo sabemos bien. Voy a explicarme un poquito. Siempre que uno habla de la iglesia una o única, como una vez al hermano Arturo, les he contado esa anécdota muchas veces, le preguntaron, ¿y tú a qué iglesia perteneces? Le dijeron, ¿de cuál iglesia eres? Y la respuesta de él fue esta, ¿cómo, acaso hay otra? Hay una sola. Cuando hablamos de una sola iglesia, uno siempre piensa que es una sola en el espacio. Somos uno con los hermanos que están allá en la China y somos uno con los hermanos que están en Asia, en África, en Oceanía. Somos uno con ellos, sí. Creo que es muy claro para todo el mundo que la iglesia es una en cuanto a espacio. Pero yo creo que hay una cosa que nos puede cambiar mucho más el panorama y es cuando entendemos que la iglesia no es solamente una en el espacio, sino es también una en el tiempo. Si es una sola, no podemos mirar únicamente en una dimensión, que podríamos decir como hacia lo ancho, sino también hacia lo largo. Es decir, la iglesia es una, compuesta de los primeros que creyeron en Cristo cuando Él predicó el Evangelio hasta nuestros días. La unidad completa entre aquellos y nosotros es la una iglesia. ¿Por qué esto es importante? Voy a decirles por qué. Porque mucha gente entonces empieza a decir que hubo ciertas cosas que Dios hizo al principio, pero que no, que después ahora ya perdieron completamente vigencia. Por ejemplo, hubo un grupo de personas que dijeron eso de los dones del Espíritu Santo perdió vigencia porque era mientras la iglesia era niña espiritualmente. Pero si uno ve la iglesia como una sola, no solamente en espacio, sino en tiempo, ¿dónde encaja entonces el concepto de que eso sí fue para ellos, pero no para nosotros? ¿Cómo lo metemos entonces? Yo creo que ya no cabe, por eso me parece que no es tan simple decir, ah, sí, una sola en el tiempo, sí, ¿y qué? Me parece que implica mucho. Si entonces estos hermanos dicen, por ejemplo, para seguir con nuestro ejemplo, si ellos dicen, no, eso fue para ellos, pero no para nosotros, o como un tal señor Witness Lee escribe en un libro diciendo que él no es que diga nada malo contra los dones de lenguas, pero que él personalmente no ora en lenguas porque eso despierta la lujuria. Entonces Pablo sería un lujurioso de miedo porque él decía que él oraba en lenguas más que cualquiera otro. Pobre Pablo, Dios mío. No sabemos toda la verdad de Pablo, quizá. Debe ser lo que va a venir a decir este señor. Si ellos afirman eso, es porque están negando que la iglesia verdaderamente es una sola. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que la Biblia dice acerca del día del rapto de la iglesia, cuando el Señor venga? ¿Se han dado cuenta que no dice que nosotros los que estemos vivos vamos a irnos al encuentro con Cristo porque la única iglesia es la iglesia en el espacio? La iglesia que está viva en aquellos días en todas las naciones y nos levantamos todos, sino que al contrario dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta que habla de todos nuestros hermanos que han existido desde antes hasta nuestros días? Dice que van a ser levantados y después nosotros con ellos. Luego está hablando de una sola en el tiempo también. Una sola en el tiempo. Desde el primero, si el primer redimido fue el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, o cualquiera que haya sido, desde los antiguos que murieron en fe y en esperanza, pasando por los apóstoles y viniendo hasta nuestros días, una sola. Luego, lo que Dios hizo en aquellos días no pierde vigencia.
la única expresión de la Iglesia Universal de Cristo en el espacio y en el tiempo es la iglesia local. La limitación netamente geográfica, entonces. No se habla de ninguna cosa distinta. Dios está restaurando el papel de la iglesia local en nuestros días, porque la iglesia local había olvidado su trabajo. Ahora, entiéndase bien la localidad, ¿no? A veces uno piensa que nosotros, como comunidad cristiana de fe, somos la iglesia local. No, mi hermano. Aquí en Bogotá somos parte de la iglesia local en Bogotá. Y en Cali serán parte de la iglesia local en Cali, una parte del cuerpo de Cristo allí. Porque lamentablemente vemos en algunos lugares que iglesias o parte de la iglesia en una ciudad asumen el papel como si fueran toda la iglesia y se olvidan del resto de personas. Piensan que ellos son allí únicos y hay responsabilidades que deben cumplirse con respecto a los hermanos de otras congregaciones que son parte de la iglesia local o de la localidad. Responsabilidades que la iglesia local se dio, hay muchas. Pero voy a mencionarles, por ejemplo, tres. Una, entregó la preparación de sus ministros. La iglesia local ya dejó de preparar a su gente y siempre se la manda a institutos. No estoy diciendo con esto que sea mal los institutos bíblicos, sino estoy diciendo Dios está volviendo esto a la responsabilidad de la iglesia local, preparar a su gente. En ninguna parte, por ejemplo, dice que a Pablo, un caso interesante, ¿no? Se convierte en un hombre importante a Cristo. ¿A dónde lo pueden mandar? Yo les puedo decir en nuestros días a dónde lo mandaríamos. Dallas, por ejemplo, o uno lo manda a, bueno, Guatemala puede ser también. Costa Rica, creo que hay otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se dan cuenta que lo que hicieron con Pablo fue mandarlo a Tarso, a su lugar? ¿Había algún instituto bíblico allí? Bueno, no se menciona ninguno, por lo menos. Lo devuelven a su lugar. La responsabilidad de preparar a su gente no es de institutos bíblicos, es la iglesia local que debe generar esa preparación para su propia gente. Otra responsabilidad que se entregó, la responsabilidad de las misiones, la visión de las naciones, entonces se asumió que era parte de un grupo de misioneros que, como no tenían el amparo de iglesia local, muchas veces tenían que asociarse para formar agencias misioneras. Entonces se volvieron cosas aparte, ¿no? Aquí está la iglesia tan tranquila, viviendo dulcemente entre sus cuatro paredes, y por otro lado están los pobres misioneros llevando la responsabilidad de la visión de las naciones, asociándose en agencias misioneras para cumplir la tarea que Dios le dio a la iglesia. Si la única expresión de la iglesia de Cristo universal es la iglesia local, esa responsabilidad le compete a ella. No es que haya iglesias que sí sean misioneras. La iglesia de Cristo, por esencia, está comprometida con la visión de las naciones. Yo creo esto, yo no sé ustedes, mis hermanos. Las misiones, otra responsabilidad de la iglesia local. Otro ejemplo, un último ejemplo de responsabilidades que la iglesia local se dio. Y esto nos ha llevado a nosotros a poder preparar un colegio. La preparación de los niños, por ejemplo. Y esta es la peor entregada de todas, porque la iglesia se la entregó al mundo. Le dijo al mundo, tome, edúqueme a mis hijos. ¿Y saben qué podemos levantar con esto? Y perdón que sea de pronto tan drástico en mi expresión. Dos mentes en nuestros hijos, ¿no? Lo que la Biblia puede llamar también esquizofrenia. Claro, porque una es la cosa que reciben de nosotros y otra es la cosa que reciben en su lugar. Ah, hermano, pero nosotros los padres podemos cumplir a cabalidad con todo. Bueno, la responsabilidad inicial es de los padres, sí. Pero yo creo que la iglesia debe estar también comprometida con la preparación de los niños, para que no haya dos mentes en ellos, sino unidad perfecta en ellos. Jesús dijo que esta sería una señal de los últimos días. Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Se dan cuenta que a veces se describe de diferentes formas el evangelio? Y aquí se especifica el evangelio del reino. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Para mí habla de tres cosas, entre otras. La número uno, el gobierno de Dios sobre las vidas de las personas. Donde Jesús es el Señor verdaderamente. Cuando el Señor dijo, venga a nosotros tu reino, no estaba pensando en algo así como los beneficios, sino en el Rey sentado como tal en el trono de cada corazón. El gobierno de Dios sobre las vidas. Pero otra cosa más, haciendo todo en la iglesia a la manera de Dios. Quiero dejar con ustedes una preocupación de mi corazón.
Y es lo que yo califico así, la visión empresarial en las iglesias. Hay iglesias que han asumido, han confundido mejor, la visión misionera con la visión empresarial y ya no se extienden si no abren sucursales. Es como el caso de la gente que confunde el espíritu aventurero con el espíritu misionero. Hay mucha gente que lo confunde, seguro. Y piensan que tienen espíritu misionero cuando lo que tienen es espíritu aventurero. ¿Saben qué, mis hermanos? Normalmente cuando una persona ya no quiere hacer algo es cuando está lista para hacerlo. Y si no, vean a Moisés. Al principio Dios no terminó de mostrarle de alguna manera que Él iba a libertar a Israel de Egipto. Y cuando tal vez Dios no había terminado el resto de la historia, Moisés se puso cuchillo al cinto y de una vez dijo, que se vengan, ¿dónde están los egipcios? Vamos a sacar a Israel de aquí. Ve a uno que maltrata a un hebreo, lo mata y se siente el libertador de Israel. ¿Y qué es lo que pasa al día siguiente? El Señor lo avergüenza a través de dos mismos hebreos y tiene que huir 40 años en el desierto. Y cuando la zarza entonces, esta visión tremenda aparece delante de él y Dios empieza a hablarle de ir, ¿cuál es la actitud de Moisés ahora? No me van a creer, es que van a decir que yo vengo por mi cuenta o quién sabe, no creo que me reciban. Entonces Dios le da señales y milagros, y luego entonces cuando ya esta parte ya no pudo ser disculpa, que le dice, mira, la verdad es que hay otra razón también, es que yo no sé hablar bien, ¿ves? Yo no puedo hablar bien, entonces yo creo que no, es mejor otra persona. Y Dios le dice, no hay problema, pon a Aarón como tu profeta. Yo hablaré a ti, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le va a hablar a Faraón. Y así le fue eliminando una por una las excusas, pero Moisés ya no quería ir. Mis hermanos, hay una cosa que a mí me inquieta mucho en esto de la visión empresarial. No toda extensión de una obra es extensión verdaderamente del reino de los cielos, porque hay maneras de maneras. Y yo conozco casos de personas que van a otras ciudades y son algo así como empleados de un cierto pastor para ir a abrir la iglesia. Y cuando fracasan con él, y lo he sabido, cuando fracasan con él, entonces vuelven a ver si otro los contrata para poder volverse a ese lugar a abrirle una sucursal a fulanito. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos en hacer todo según el modelo de Dios, a la manera de Dios. Esa es para mí otra implicación de la predicación del Evangelio del Reino. Y una cosa más, el gobierno de Dios sobre su iglesia. Dios está cambiando la estructura del gobierno de personas sobre la iglesia. ¿Saben, hermanos? El modelo de Jesús fue el siguiente, de los que me diste, dijo él, ninguno se perdió. Él prefirió poner su vida para que los suyos no sufriesen. ¿Saben cuál es el modelo que hoy se aplica muchísimo? De los que me diste, deberían decir muchos líderes espirituales hoy, de los que me diste no queda ni uno. Pero yo estoy aquí, mi iglesia y toda la cosa, y me he extendido por todas partes. Hoy en día, que se ha puesto de moda una fea palabra en Colombia hablando de los desechables, creo que francamente hay líderes desechables, porque pastores y ministros los toman únicamente como el trampolín para afirmarse en su ministerio. Y entonces, no es el principio de Jesús, de los que me diste ninguno se perdió, sino de los que me diste no queda nada. Pero yo estoy florecido, estoy en la cúspide de mi ministerio. Yo creo que un ministro de Dios no puede estar satisfecho cuando él solo florece y todos los demás a su alrededor se marchitan. Como dijo el hermano Arturo, ha llegado el final del showman. Ha llegado el final del tiempo donde el protagonista es uno, un superministro. Y ha llegado el tiempo del protagonismo de Dios. Yo creo que el gobierno de Dios sobre su iglesia debe ser ajustado al modelo bíblico. Es su gobierno, no el gobierno de una persona. Un único, absoluto, que hace lo que piensa, oye a Dios. Dice que únicamente Dios le habla a él y nadie más. Creo que ese modelo definitivamente se agotó. Y Dios está llevando a su iglesia un modelo distinto, el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, no el gobierno de una persona.
¿Qué es lo que en la iglesia normalmente hay siempre? Hay pastores y evangelistas. ¿Se han dado cuenta de esto? Y no solamente hay pastores y evangelistas, sino hay pastores que son evangelistas que se cansaron de pasar necesidades y entonces pensaron que debían establecer una iglesia para dejar de pasar tanta situación difícil. Hay denominaciones que yo conozco donde a los evangelistas se les da una carta, una credencial y un hasta luego. Ven paz, Dios te bendiga. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Entonces tienen que negociar campañas, negociar cruzadas evangelísticas. ¿Por qué razón? Porque no van a dejar morir de hambre a su familia. No deben ser enjuiciados por ello. Y cuando se cansan de este asunto, entonces deciden ser pastores también. Pero no dejan de ser evangelistas. Y por eso, a pesar de que son pastores, cada domingo por la mañana su mensaje es netamente evangelístico. Y todos los domingos la gente oye lo mismo, un llamado al arrepentimiento y a recibir a Cristo como el Salvador y Señor. El maestro, ¿qué es en la iglesia normalmente? El que enseña en la escuela dominical. ¿Y cómo es ese modelo de maestro? Tome, aquí están los cuadernillos, vaya, enseñe esto. No es el modelo bíblico. Y apóstoles y profetas no aparecen por ninguna parte. Yo quiero decirles que a eso también Dios nos está trayendo, a comprender bien el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Creo que hasta hoy muchas cosas se han vivido en una santidad aparente que más podría ser llamada santurronería. Pero sí, Dios nos está llamando a santidad verdadera, que para mí es tener una relación de padre e hijo verdadera, escuchar el corazón de Dios todo el tiempo, andar en comunión perfecta con Él. Yo creo que de estas cosas es de las que brota la santidad genuina. Permítanme decirles una cosa que yo creo. Creo que también los cristianos hemos caído en la trampa de convertir ciertas medidas de vida en medidas para nosotros y llamarlas cristianas. De manera que entonces cuando una persona se le pregunta si es cristiano, la respuesta es que sí, y la razón que da es lo que hace, que no fuma o que no se emborracha o que no se la pasa de rumba en rumba o que como he dicho otras veces, que no le pega a la esposa muy seguido. O que por lo menos si le pega, después le pide perdón. Entonces es cristiano, porque pedir perdón y arrepentirse es una actitud cristiana, ¿no? Y hemos establecido ciertas medidas de vida llamándolas cristianas. ¿Y saben qué, hermano? La medida, cualquiera sea, por alta que sea, la medida es como una ley. La medida me gobierna después, la medida me juzga, la medida me limita. Y por eso Jesús vino a decir, yo no vine a abrogar la ley, dijo Él, sino vine a cumplirla. Pero ¿saben lo que quiere decir cumplir? Colmarla, pasar por encima todavía, más alto aún. La vida sin ley no es una vida laxa, no, es la vida de plenitud. Lo contrario a vivir sin ley es vivir en plenitud. La plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que eso es verdadera vida santa. Thank you.
Jesús estaba un día predicando de un aspecto de una vida santa, que es un espíritu perdonador. Eso es parte de una vida verdaderamente santa, separada para Dios, que refleja el carácter de Cristo. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo? A mí me dice María Jesús el otro día que cuando yo llegue al cielo, Pedro va a estar esperándome para ajustar cuentas conmigo. Yo le digo que yo hablo mucho de Pedro es porque me identifico mucho con él. No es por censurarlo, me parece que era un hombre de un corazón lleno de amor para el Señor, pero tan acelerado que la embarraba seguido, así que tenemos parecidos. Pedro quizá estaba, mientras escuchaba al maestro, buscando la forma de salir muy bien con él, ¿no? Entonces estaba Jesús hablando de perdonar y todo este asunto, y Pedro pensando, bueno, yo qué le voy a decir, alguna cosa que lo pueda agradar, porque él quería agradar a Jesús. Entonces, cuando al fin la preparó, la listó bien, la tenía lista, seguramente él llamó a Andrés, que era su hermano, tal vez un poco más tranquilo. Andrés, ponle cuidado a esta. Y a los demás, no, a Juan, que lo miraba medio así, medio. Juan, vas a ver lo que es sabiduría. Entonces dice, maestro, lo que tú quieres decir es que debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces. Yo puedo casi ver el rostro de Pedro. Me imagino que le dijo a los demás, ven y verán, van a ver lo que va a decir. Póngale cuidado. ¿Hasta 7? Él estaba esperando que Jesús le dijera algo así como dirían los hermanos de Estados Unidos, ¡wow! Pedro, por algo dije que tú eres piedra, ¿no? Pedro, tú eres único. Bueno, lo era realmente. Imagínense que la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Pedro está proponiendo una medida alta, tremenda medida, porque para un judío que estaba oyendo todo el tiempo, amarás a tu prójimo pero aborrecerás a tu enemigo, ojo por ojo, diente por diente, eso de decir hasta 7 veces era una proeza, seguro, una medida tremenda. Uy, Pedro, mira, tú tienes un corazón, has entendido perfecto el mensaje, Pedro, lo captaste, mira, no lo podía yo expresar mejor. Mas Jesús se vuelve a Pedro, como tantas otras veces y tantas más que no sabemos, y le dice, no, Pedro. Yo creo que Pedro descansó dentro de sí. Ya decía yo que 7, eso es mucho. No, Pedro, no 7. Hasta 70 veces 7. Si estuviese escrito en un libro de Condorito, lo siguiente sería no. Yo imagino a Juan diciendo de... Y los demás diciendo otra vez, Pedro. Jesús le dio otro número, ¿fue eso? ¿Le dio otra medida de cuánto? No, le dijo, no es cantidad, Pedro, es plenitud. 70 veces 7, plenitud. ¿Se dan cuenta cómo fácilmente uno puede convertir ciertas cosas en medidas que bautizamos como cristianas? Eso es ser cristiano, perdonar hasta 7 veces. Jesús le dice, no, es plenitud de perdón en el corazón. Y así tantas otras, podríamos hacer una lista de las medidas nuestras de santidad y de vida cristiana para decir cómo son de obsoletas y para decir cómo están por debajo, y por eso tenemos vidas como tenemos, enanas, porque el efecto de una medida es exactamente ese, medirme y limitarme, porque cuando tengo una medida, una vez que la logro, ya estoy bien, estoy ahí, estoy en lo justo, no crezco más. ¿Saben, mis hermanos? En una palabra lo resumo, la vida cristiana no es cuantificable, no es cuánto hago, no es qué tan arriba, sino es cualificable. Plenitud de vida, y esa genuina santidad apenas estamos empezando a conocerla. Cosas fueron eventualmente usadas por Dios, sí, pero Dios no se quedó en las formas que Él usó. Dios no unge maneras, no olvidemos. ¿De qué más
¿A qué más Dios nos llama a salir o de qué cosas que nos están encerrando? Del conformismo de pensar que Dios se agotó. Hay una palabra muy fuerte que el hermano Arturo ha dicho una vez, y él dijo esto, lo recuerdo muy bien. Yo he pasado por iglesias que dicen iglesias del Evangelio completo, y me pregunto qué más podrán recibir de Dios si ya lo tienen todo. Yo no puedo olvidar esa palabra. Desde ese día yo me dejé de cuentos de hablar del Evangelio completo, para nada, olvídenlo. Tradiciones que oprimen la libertad del espíritu. Sí, tenemos tradiciones porque la tendencia del hombre es esa. Tener tradiciones. Son nuevas, ¿no? Son tiendas de lona, son muy nuevas, son muy modernas, ya no son de piel de camello y cosas así. No, estas son de lona y tienen luz por dentro, pero igual son tiendas. Medidas humanas, visiones limitadas, conceptos propios de la obra de Dios. Todo esto debe ser roto para poder dar el siguiente paso con el Señor. Y para que de una vez por todas nos acostumbremos que el camino de Abraham es un camino de altares, pero no es un camino de tiendas. Amén, mis hermanos. Bendecir, bendecir.
Señor, aleluya.
eres el Espíritu que guía. Espíritu Santo, aquí está mi mano. Vamos a extender nuestra mano como una señal solamente. Aquí está mi mano. Como un ciego la extiende, yo la extiendo, Señor. Toma, mi Espíritu de Dios, con tu ser. Estos no están ebrios. Esto es lo que estábamos esperando.
Esto es lo que el Espíritu prometió, esto es lo que Dios prometió, que en los últimos días enviaría su Espíritu para llenar a toda carne. Y entonces comenzaron los días más gloriosos que el mundo pudo conocer. Los días del Espíritu Santo. Thank you.
cuanto más me amas, más te ama también. Oh, aleluya, cuanto más me amas, Él te ama más. Abrázate a Él, mi hermano. Sobre su hombro apóyate. Tómalo fuerte para decirle: yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. De los 12 apóstoles solamente había uno que se atrevía a recostarse sobre el pecho de Jesús. Jamás se dice que Jesús le rechazara. Ten tú, tengamos hoy ese corazón. Es un corazón de manantial. Entonces mi inundación pasará, pero no solo pasará, sino quedará.
y cuando venga el tiempo seco, la inundación estará contigo, aunque no esté, dice el Señor. Porque mi río habrá quedado en tus pozos, un corazón que ama es mi pozo, dice el Señor. Un corazón que ama es el pozo en el cual yo puedo descansar mi río, dice el Espíritu Santo de Dios. Mi río está pasando sobre ti en esta mañana, mi río está corriendo, es una inundación, mas no puedes vivir de ella. Necesitas tener tu pozo listo para que mi inundación quede y mis aguas descansen, porque el río se retira y solamente lo que en el pozo permanezca quedará, dice el Señor. Mi río es como una ola también, entra y luego sale, y la playa que ha estado cubierta después queda descubierta y seca. Yo no he llamado a mi pueblo que sea playa para mí. Yo he llamado a mi pueblo a que sea pozo para mí. De manera que cuando mi inundación se retira, mis aguas quedan, dice el Señor. Mis aguas quedan, dice el Señor. Y entonces la hierba crece y la palabra que yo he sembrado, entre tanto que está la inundación, empieza a germinar. Y después de un tiempo tú ves que cosas nuevas nacen y dices, ¿de dónde es esto? ¿Cuándo llegó esto? ¿De dónde ha salido esto? ¿En qué momento creció? Mas ha sido lo que he hecho cuando el agua ha subido y la inundación ha venido. Y he dejado plantado en ti, dice el Señor. Mas para que ello crezca, el agua de tu pozo será necesaria. Ten un corazón que ama, dice el Señor. Ese es el pozo del cual nunca faltan aguas, dice el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, amén, 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 amén. Haz pozos para mí, haz pozos para mí, mi pueblo, haz pozos para mí, dice el Señor. Aleluya. Aleluya.
Jesús es sano. En el nombre de Jesús es sano. Yo veo los pies que se levantan haciendo la curvatura de esos pies. En el nombre de Jesús es sano. Aleluya, yo veo los manos también. Los manos antiguas. Ahora las manos reciben sanidad en el nombre de Jesús. Reciben sanidad. Atribuyen espíritu inmundo. Sal fuera en el nombre de Jesús. Estira tus manos. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey.
Y a través de